Saludos mis hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro más de Vida Integral. Yo soy tu hermana Hermis Félix y estoy inmensamente feliz por el privilegio de compartir junto a cada uno de ustedes ahí en sus hogares nuestra vida de fe. Y hoy de una manera mucho más especial, porque el contenido que tenemos es bellísimo, espiritual. Vamos a tener un momento extenso de oración, de cantos, de alabanzas a nuestro Dios, acompañado de nuestro hermano Alcibíades Javier. Vamos a tener momentos de formación sumamente interesante, nuestras secciones acostumbradas. Así que eso y mucho más nos espera esta noche juntos aquí en Vida Integral. Quédate con nosotros. Hola, saludos a todos. Mi nombre es Diana Altieri. Para mí es un placer el poder compartir con ustedes mi testimonio para la gloria de Dios. Todo empezó a finales del año 2018, cuando empecé a sentir un fibroma en mi seno derecho. Todo lo que transcurrió del año 2019 se le hizo el seguimiento con diferentes mamografías, sonogramas, biopsias, y siempre se tuvo un resultado normal, que aparentemente todo estaba completamente normal. La molestia seguía y fue ya en el 2020, el año pasado, un año difícil para todos, donde Dios puso esa inquietud que yo tenía que removerlo. Se lo comenté al doctor, el cual me decía: si no te duele y todos los exámenes salen normales, ¿para qué removerlo? ¿Para qué querer hacer una cicatriz innecesaria en tu cuerpo? Mas sin embargo, le seguí insistiendo. Ya fue en enero 27 donde se hace la cirugía. Unos días después, fue en febrero 5, cuando fui a la oficina del doctor ya para que me diera los resultados. Recuerdo tanto que cuando entré a la oficina, el doctor se queda mirándome. Ya yo notaba de que algo no estaba bien. El doctor me comenta que desafortunadamente no tenía noticias buenas para mí, que había sido diagnosticada con cáncer de seno o cáncer de mama, como se le llama. En ese momento estaba en etapa 3, agresivo e invasivo, lo cual para mí fue una noticia devastadora. Fueron sentimientos encontrados, no sé explicar lo que yo sentí en ese momento. Es algo que ninguna madre quiere experimentar, ese temor de dejar a sus hijos solos, de saber que no va a estar ahí para ver crecer a sus hijos. Es un miedo que no tiene explicación. En ese entonces mis hijos tenían, bueno, en ese momento mis hijos tenían 3, 4 y 14 años. Y al comentárselo a mi pareja también fue un golpe muy duro para él. Fue una noticia muy fuerte que estábamos afrontando en ese momento. Ahí decidimos que iba a viajar ese mismo fin de semana a Colombia para pasar tiempo con mis padres. Para mí en ese momento, más que una visita, para mí era como una despedida, porque el doctor no me estaba dando ninguna esperanza, aunque él me decía que yo podía hacerme doble mastectomía, lo cual lo tenía que realizar lo más pronto posible, y que iban a haber otros procesos que le iban a seguir, pero que era algo que se iba a tratar de hacer, mas sin embargo él no me daba esperanza. Ya cuando yo regreso de Colombia, en mi viaje para Orlando, cuando por primera vez en mi vida logro conciliar el sueño en un avión, recuerdo que ahí fue que Dios me habló a través de un sueño y me decía: tu vida es como este viaje, van a haber temores, va a haber mucha turbulencia, pero al final yo te voy a llevar con bien a tu casa. Ya al despertar, esas palabras me daban vueltas y vueltas en mi cabeza. Cuando mi pareja me recoge ya en el aeropuerto, recuerdo que yo le decía: yo sé que yo voy a estar bien, y le comenté lo que me había pasado en el vuelo. Ese día llegué a mi casa
Recuerdo que me arrodillé, lloré, pero en ese momento le dije a Dios, esta va a ser la última vez que yo llore por mi situación. Tú conoces mi corazón, conoces mis necesidades, sabes que mis hijos me necesitan. Yo voy a poner mi fe, voy a poner 100% de mi parte y todo lo pongo en tus manos. En ese momento recuerdo que hice un grupo de WhatsApp con las personas más cercanas, amistades más cercanas. Les comenté la situación que estaba afrontando, les pedí oración, porque siempre he creído en el poder de la oración, la oración tiene poder. Y ya me preparé para empezar por el proceso, hablé con mis hijos, recibí un apoyo muy grande tanto de mi pareja, la fuerza que me daban mis hijos para seguir adelante, mis amistades. Empecé el proceso de quimioterapia por 5 meses. Empecé a perder mi cabello. Siempre traté de ser fuerte, de verme lo mejor posible físicamente para que no fuera tan duro para mi familia. Aunque ellos también me apoyaron. Recuerdo tanto que mi hijo, en ese momento cuando empecé a perder el cabello, decidió también apoyarme rasurándose su cabecita y mi pareja también hizo lo mismo, lo cual para mí significó muchísimo, fue doloroso, pero a la vez significó mucho. Una gripe, un virus, para ti puede ser mortal, ya que tus plaquetas están muy bajas, el sistema inmunológico está muy débil. Recuerdo tanto que cuando salí positiva yo le decía, Señor, si tú me estás levantando de un cáncer, un virus para ti no es nada. Y seguí adelante y gracias a Dios pude terminar con el proceso que fue de quimioterapia y luego ya siguió la radiación, el cual también lo pude terminar bien. Durante todo este proceso traté de estar positiva. Siempre pensar positiva todos los días y verle lo mejor a cada situación. Traté también con un grupo de amistades de ayudar a las personas que se estaban viendo afectadas con todo esto de el virus, personas que estaban pasando por hambre. Trataba siempre de estar ocupada haciendo cosas positivas. Ya fue en diciembre del año pasado, cuando se me hizo el examen de el PET scan, que es donde se hace el rastreo de las células cancerosas, donde gracias a Dios ya salí libre de cáncer. Ese fue un día donde me acuerdo tanto, fue tan especial, porque siempre me di cuenta que era una guerra que yo no estaba luchando sola, que tenía siempre personas a mi lado, tenía la oración, tenía a Dios. O fue una guerra en la cual siempre sentí ese calor, ese amor de las personas que son especiales en mi vida. Y experimenté la relación con un Dios vivo que siempre estuvo ahí dándome fuerzas y aprendí a ver el gran propósito que él tenía detrás de toda esta situación que yo estaba pasando. Hoy tú que estás ahí, no sé en realidad por qué situación tú puedas estar pasando, qué circunstancia, pero lo único que te puedo decir, que más grande que cualquier circunstancia es el Dios que está con nosotros. Solo es cuestión de orar, de encontrar el poder que tiene la oración, de sacar la fe, experimentar esa fe fuerte de decir, Señor, yo creo en ti, yo creo en el propósito que tú tienes en mi vida, yo voy a disfrutar este proceso sabiendo de que el propósito de Dios es grande. Aprendí a darle gracias a Dios, así como siempre le he dado gracias por las bendiciones, por las cosas buenas, aprendí también a darle gracias por las cosas malas.
por el propósito que hay detrás de ellas. Después de toda esa situación que tuve que pasar, aprendí a valorar más la vida, aprendí a valorar más a las personas que tenía a mi alrededor, aprendí a tener una relación más cercana a Dios. So, si me preguntan si volvería a pasar por toda esa situación, yo siempre respondo que sí. Definitivamente sí, porque pude tener esa relación cerca con Dios. Y la persona que soy ahora no la cambio. No la cambio por nada, porque soy feliz, a diferencia de lo que era antes. Ahora soy feliz con las cosas pequeñas de la vida, valorando lo que realmente vale. La belleza real no es en tener un cabello largo o un cuerpo escultural, es simplemente el simple hecho de saber que estamos vivos. Esa es la belleza más grande, y la belleza más grande es saber también que Dios está con nosotros en cada momento. So, espero que mi testimonio les pueda servir. Gracias por permitirme compartir este testimonio con ustedes. Que Dios los bendiga.